que ha sido durante muchos años presentadora con gran éxito de Univisión en Despierta América. Neida Sandoval, un aplauso para ella, por favor. Gracias. Bienvenida. Ustedes saben que tengo hoy el gusto de conocer a Jaime Bailey en persona, ¿verdad? Que nunca nos habíamos encontrado. No, nunca. Nunca había tenido el gusto de darte un abrazo. Te he seguido a través de la televisión. Me gusta tu estilo. A ti, muchas gracias, Neida. Me gusta mucho tu estilo. Gracias. Me gusta tu sinceridad. Me gusta tu frescura, tu diferencia. Gracias. Creo que hace falta en nuestros medios. Te agradezco mucho, pero me parece que también hace falta que tú vuelvas a la televisión. ¿Tú estuviste en Univisión hasta cuándo? ¿Hasta el año pasado? No, casi 2 años. Estuve hasta junio 15 del 2011. Hasta mediados de 2011. ¿Y cuánto tiempo estuviste en Univisión? Porque fue una larga y muy fructífera carrera. Tuve el placer de entrar a trabajar a Univisión a los 6 meses de haber ingresado como inmigrante a los Estados Unidos, casada con un norteamericano. Oh. Tuve el placer. ¿Sigues casada con él? Sigo, 26 años. David se llama. David Cochran, de Tennessee, un gringo que habla español, baila merengue. ¿Cómo se conocieron, David y tú? Forzado a bailar porque nos conocimos en Honduras. Jaime, David trabajaba como oficial de contrainteligencia militar del gobierno americano. Ah, caramba. Durante la Guerra Fría. David ha tenido una carrera también fascinante. Yo como periodista y como hondureña, como mujer, me gusta porque digo que después de 26 años de casados hay algo que mantenemos vivo. Y muchos piensan, claro, la pasión y todo sí. Eso, ¿no? Que está escrito en los libros. Pero realmente una conversación amena de cosas bueno. Que están pasando hoy en día. ¿Tú ya eras periodista en Honduras cuando lo conociste? Yo ya trabajaba en la televisión en sí. Honduras cuando conocí a David. Había trabajado ya 8 años haciendo diferentes programas en la televisión. Ah, sí, ya eras famosa. Cuando yo me casé con David, me vine a Estados Unidos porque me pidió matrimonio, me vine sin esperar trabajar en Univisión, no me vine con buscando el sueño americano. Tuve... ¿Qué año fue ese? Me casé el 11 de abril de 1987. Bueno, imagínate, has estado... Y me mudé a un estado, Jaime, donde no había producción de televisión en español, la ciudad de Albuquerque, Nuevo México. Empecé trabajando en una radio. Sí. Poniendo discos de música norteña. Increíble. Y en Nuevo México aprendí de qué se trata ser mexicano en Estados Unidos, de qué se trata ser discriminado en Estados Unidos, de qué se trata que hayan García, Hernández, que no hablan español porque no quieren ser tildados de latinos. Entonces aprendí de qué se trata esto y me siento privilegiada por ello. Ya lo creo. ¿Y cómo llegaste, digamos, de esa estación radial de Nuevo México a Univisión? ¿Cómo? Porque dijiste que a los 6 meses te contrataron. A los 6 meses me contrataron. Cuando llegué a Nuevo México no sabía manejar un auto. Mi esposo, vivíamos en una base militar americana. Oh. Y él, yo le dije, después de un mes de luna de miel, sí. De tenerle el almuerzo listo, dije, mira, voy a trabajar en una radio. Sí. Y me tienes que llevar. A la hora del almuerzo, él me llevaba y me traía en la tarde y esperaba ahí. Trabajaba 2 horas y me quedaba ahí como 6 horas en la radio. Pero fue fascinante mi comienzo en este país para entender cómo son los latinos. ¿Y cómo llegaste a Univisión? A los 6 meses, un chico que me hablaba por teléfono en la radio me dijo que habían audiciones, que conoció que yo tenía una carrera en televisión en Honduras. Sí. Me dijo que habían audiciones para comenzar el primer noticiero local en español. Fui y el gringo, que no hablaba español, me vio. ¿Dónde eran las audiciones? Y me contrató. En el canal 41 de Albuquerque, Nuevo México. Increíble, increíble. Sí, he sido una chica con mucha suerte. Desde entonces. Y la he trabajado mucho también esa suerte. Mucha suerte, pero mucho talento y te has ganado la credibilidad del público. Después ¿no? de Nuevo México estuve presentadora, fui directora de noticias, me mudé a San Antonio, Texas, en sí. Univisión con un mejor trabajo. Sí. Como reportera, ganando más. Después fui presentadora. Sí. Después me contrataron como presentadora de lo que hoy es Primer Impacto como corresponsal en Texas. Poco a poco, ¿no? Y después, como corresponsal de lo que hoy es el Noticiero Nacional Univisión. Yeah. Y después tuve que venir a hacer una audición
para entrar a Despierta América. No me lo regalaron ni me lo pasaron. Lo tuve que venir con otros periodistas a hacer mi pruebita para trabajar ahí. Estuve 15 años. ¿15 años estuviste en Despierta América? Cofundadora de ese programa maravilloso. ¿Cofundadora? ¿Qué año comenzó? Muchas cosas para mí muy personales. Sí, el 14 de abril de 1997. ¿Te acuerdas la fecha de todo? Nunca lo olvido. 1997, o sea, 10 años después de que llegaras con David a Nuevo México. Así es. Y tenías que levantarte muy temprano. Al principio nos levantábamos a las 2 de la mañana, sí, porque había que estar ahí a las 3. ¿A las 3 de la mañana? Uh-huh. Pero si el noticiero comenzaba a las 6. Pero es que como era un programa nuevo, diferente. Pero es una locura eso. Era un programa. Jaime y yo me acuerdo el primer día cuando terminamos el primer programa, el presidente de la cadena Univisión, Rey Rodríguez, nuestros jefes inmediatos de noticias, sí, todos bajaron al primer piso. Una gran emoción. Champán en los pasillos, sí, abrazos, sonrisas realmente que nos llenaron y que nunca se irán de nuestra mente, porque estábamos creando algo nuevo, déjame, en la televisión en Estados Unidos. Déjame preguntarte algo que tal vez algunos televidentes se preguntarán en sus casas. Si tú hacías también tu trabajo durante 15 años, ¿por qué se interrumpió? ¿Te despidieron? Jaime, 2 meses antes de irme de Despierta América, me di cuenta que tenían mis reemplazos, que estaban haciendo pruebas de luces para un copresentador. A mí nadie, ningún jefe me lo dijo. Sí. Me lo dijeron los muchachos que trabajan en mantenimiento, los chicos que siempre están en los estudios. O sea, ¿que fue una conspiración? No, no, fue un plan que la nueva administración realizó. Respeto ese plan. Era una decisión que tenían, que iban a cambiar. Yo era la última fundadora que quedaba de ese programa. ¿Y te dijeron que ya te tenías no que me ir? Dijeron nada. No te dijeron nada. El 18 de julio iba a ser el lanzamiento de los nuevos presentadores. Sí. Que iban a tomar mi lugar. Yo eso lo entendí perfectamente, pues yo vengo escalando peldaños, sí, sí, en la, sí, empresa. Estamos hablando de 2011, ¿no? Para mí eso no es. 2 meses antes yo sabía quiénes iban a ocupar mi posición. Lo que yo no sabía era qué iban a hacer conmigo en la empresa. ¿Y qué te habían dicho ellos? ¿Que te iban a cambiar a otro programa? Nadie me dijo nada. Yo pedí una reunión. Entré a hablar mi primer y único, una única reunión con el director de noticias y le dije, sé que me van a reemplazar en la mañana, qué van a hacer conmigo. Y las opciones que me presentaron no me parecieron atractivas y decidí yo abandonar la empresa, pero no abandoné yo el programa. Ya eso estaba planificado. Lo que pasa es que me adelanté 1 mes y me fui. ¿Y fue una buena decisión? Jaime, yo me he caracterizado por ser auténtica. La televisión para mí no es un trabajo. Yo nunca soñé con ser periodista. Yo nunca soñé con trabajar en Univisión. Yo amo y respeto al público. Y si yo no estoy contenta y yo no siento que aprecian mi trabajo, yo creo que yo no quiero estar ahí. Hiciste bien, hiciste bien. Pero ellos te proponían que siguieras en Univisión, pero en otros roles. En que otro estado. Ah, y tenía que mudarme rapidito. ¿Qué yo estado? Tengo una familia con un esposo que sufrió 3 derrames cerebrales y un ataque cardíaco cuando mis gemelos tenían 4 meses, tratando de recuperarlo por 10 años, no podía con niños de 10 años. Yo no podía agarrar mi maleta e irme a la carrera como si yo hubiera hecho algo malo. Sabía que era el momento de decirle adiós. Entendemos. A una empresa que me dio muchas oportunidades y cuyos jefes que me dieron las oportunidades ya no estaban ahí. ¿Tenemos? Era tiempo de abandonar el nido. Respetamos mucho tu integridad, ¿eh?, personal y profesional. Tenemos que ir a la publicidad. Te pido una respuesta breve. ¿Te gustaría volver a la televisión? Claro, voy a volver. Es parte de mi vida. Lo he hecho desde que tenía 17 años. ¿Tienes ofertas? Estoy conversando con más de una empresa y estoy feliz de poder tener la oportunidad de a lo mejor trabajar con gente que aprecie mi trabajo, que quiera mi trabajo y con la que yo me sienta feliz. ¿Es verdad que vas a tener un programa en Mundo Fox? No. ¿Es verdad que vas a tener un programa en Telemundo? No sé, me encantaría. Pero, no sé, me han hecho ofertas aquí en Mega también. ¡Ah, caramba! No espero, sé. Espero que no sea a las 10 de la noche. ¿Tú no has sentido que este escritorio se está alargando un poquito más? Sí, sí, bueno, sí. Bueno, así me pasó a mí en Despierta América. Sí. Y me parece tremenda idea. Eso pasa. Eso ha pasado hoy aquí en Mega. ¿Tú te sientes nervioso? Sí. Y yo me siento junto a ti. ¿Tú crees que yo le puedo dar un poquito de sabor a tus noches? ¿De las 10? Yo creo que... No contestes, después de la pausa. Sí, vamos a la pausa. Vamos a la pausa y regresamos con Neida Sandoval. El amo y señor de las 10 de la noche, Jaime. Regresamos con Neida.